Si usted no cambia de la manera como actúa y de la manera como le habla a las mujeres y de la manera como piensa, ay, disculpe, pero si usted sigue así, se va a quedar solo toda la vida. No, es que yo ocupo una mujer que realmente se quede conmigo acá, de lunes a domingo, para que me lave la ropa y me haga la comidita. Pero entonces tiene que buscar la sofonía. Correcto, mamá. No, pero es que usted sigue con lo mismo. Mire, don Jorge, ¿qué bilmota tiene? Regale, ay, carajito. Bueno, mi gente, en estos momentos estoy con Sofonías por acá, ya que él me quiere comentar algo muy urgente, me está diciendo. ¿Qué es lo que me quiere decir, Sofonía? Es que solo Tilla es la que sabe, yo no es... Bueno, sí, realmente yo necesito una mujer que realmente esté conmigo acá para que me haga la comidita, me lave la ropa, porque eso sí hace falta, porque después ahorita a mi mamá me lava la ropa y a veces yo, y entonces cuando yo me voy a trabajar así, no es fácil. Entonces yo necesito una mujer que realmente esté conmigo acá el lunes a domingo, para que me haga la comidita, me lave la ropa. Mientras yo ahorita, pues esa casa todavía falta porque se fue el verano y todavía se viene el invierno, no puedo seguir este trabajo ahí porque sí me falta el corredor, pero más de todavía ese guardado ahí, pero creo que esa casa la voy a seguir como aquí a diciembre mientras se va el invierno porque ajá, tengo problemas ahorita, porque realmente estoy atrasado. Si fuera casa de bloque, hubiera seguido. Pero la casa la tiene tapada con el alucín ahorita. Sí, pero me hace falta el corredor. Pero como es invierno, no se puede trabajar. Ajá. Si fuera bloque, se sigue trabajando. Pero el alucín para el corredor ahí lo tiene también. Sí, claro, pero como no puedo trabajar ahorita, porque si, como le digo, si fuera de bloque, sigue trabajando. Ah, bueno. Pero como es tierra, es adobe, sí, comprendo. No se puede trabajar sí ahorita porque viene altamente. Comprendo. Me hace entonces sígame comentando lo que me estaba diciendo. Pero mira, para ella también. Ajá, dígame comenzar. Sí, digo... Pero ¿creen que se puede quitar la gorra? Porque la gente no lo mira bien así. No, sí, mira. ¿Quitas la gorra? O verás, capapita. No. Para que la gente. Mira, hombre. Para que la gente lo mire, vaya. Viendo frente, allá. Ajá. Frente. Viendo para allá. Entonces, Sofonías, ¿qué más me quiere decir al respecto? No, pues sí, en ese caso yo necesito una mujer baja. Pues lo que me dijo ya rato es una molendera, me dijo. ¿Cómo así? Porque molenderas cobran ellas, no se puede decir eso, porque como ellas cobran... Pues sí, porque usted me dijo de rato, es una molendera. Bueno, no tengo pista para pagarlas, ¿va? Ajá. No, y lo que necesito es yo necesito es una mujer que tenga necesidad de mí, que esté conmigo acá de lunes a domingo, para que me lave la ropa y me haga la comidita. Ajá. Mientras yo sigo esa casa aquí en diciembre. Sí. Pero ahorita, pues... Entonces, ¿pero usted por qué me está diciendo eso a mí? Porque tengo necesidad, veramente, porque como ustedes vienen y se van de vuelta, entonces me dejan gula a mí siempre. Pero ¿cómo así? Es que ahí no le entienden, ¿no? Explíqueme más detalladamente, ¿cómo así? No, es que yo ocupo una mujer que realmente se quede conmigo acá, de lunes a domingo, para que me lave la ropa y me haga la comidita. Pero entonces tiene que buscar la sofonía. Correcto, mamá. Y lo que pasa es que no las puedo encontrar, ¿no? Pero yo le he dicho que salga a buscar, porque es que aquí no le van a venir tan bien. Bueno, mire, la verdad le voy a decir que realmente, pues, yo, aunque salga siempre, quien siempre me regresa de vuelta a este lugar es el pastor Jesucristo. Porque, ajá. Yo he salido a mujería siempre así. ¿Sale a mujería? He salido, sí, pero ni trabajando no salgo tan rendido como eso. ¿Como andar mujería? Sí, yo he caído acá rendido. Y nada, entonces yo le digo al pastor Jehová, pastor Jesucristo, que arregle eso, porque me tiene así, que no es fácil. Pero es que, sí, pero es que mire, Sofonía, vaya, por ejemplo, usted cuando salga a buscar alguna chica, usted tiene que decirles cosas bonitas, no solo decirle así como le dijo a la consejera profesional aquel día. Sí, verdad. Eso no. ¿Qué pasa? Que ella como que no le gusta acá. Entonces... Es que Sofonía, mire, ve. ¿Cómo cree que una mujer de un solo va a ir a decirle aquí me quedo ya? No, es que usted tiene que enamorarla. Usted tiene que decirle cosas bonitas. Ya cuando usted tenga tiempo de estar platicando con ella, ahí tal vez ella ya se quiera venir para acá, pero así de un solo no. Va bien. Lo que pasa es que ellas han visto los videos de este caso y como que no le gusta. No, pero es que usted sigue con lo mismo. Mire, don Jorge, ¿qué bilmota tiene? Ahí está, papá. Ah, pero es que en aquel tiempo no había... Esto. No, hombre, deje de cosas. Yo conozco un montón de amigos que viven más mal que usted. Usted tiene su casa ahí. Yo conozco personas que no las tienen y aún así viven felices, están casados. Sí, pero que ellos ya son más viejos. Cuando no, hombre, no jodas. Si os bajé poco, no jodas. Cuando ellos tenían a su mujer, yo estaba niño. Le estoy hablando de un mes. De un mes le estoy hablando. Ay, Dios mío.
Jorge ya distiende. Es eso. Le estoy hablando de un mes y no le hablo de don Jorge. Le hablo de un montón de personas que yo conozco. Pues sí, pero yo como le digo que aquí como que no le gusta mucho a las muchachas. No, eso no es así. Es que usted tiene que hablar, suponía. Tiene que decirles cosas bonitas, no solo de un solo irse y ya vámonos para la casa y ya estuvo. ¿Quién cree que va a aceptar así? En este caso yo ahí pues ya yo me siento un poco ya agotado, pues como que no, es de balde, ¿verdad? Y no puedo controlar eso. Entonces, sí, pero yo mis consejos son esos, que usted hable a las chicas. Cuando usted salga a alguna feria y conozca a alguna chica, háblele, pero dígale cosas bonitas, no cosas feas. Ah, ok. ¿Qué no le gusta aquí, la verdad? Ah, no. No, es que así como hace usted, no, Sofonía, así no es. Entonces, ay, que el pastor Jehová, el pastor Jesucristo arregla esas cosas porque yo no hay cómo hacer entonces, porque yo siempre... Es que mire, yo le voy a decir una cosa, mire, vea, si usted no cambia de la manera como actúa y de la manera como le habla a las mujeres y de la manera como piensa, ay, disculpe, pero si usted sigue así, se va a quedar solo toda la vida. Si usted quiere tener mujer, tiene que seguir los consejos que yo le doy y los consejos que le dio la consejera profesional allá abajo. Si usted no sigue los consejos, se va a quedar así. Ay, que el pastor Jehová, el pastor Jesucristo arregla esas cosas, entonces... Bueno, entonces usted el que sabe. Si usted no me agarra consejos, entonces ¿para qué estoy diciéndole esto acá? ¡Vámonos, chiquito! ¡Vámonos, mejor! Como digo yo, pues, él dijo que no es bueno que el problema esté solo. Entonces, tiene que adiarme a mí, entonces, tiene que cumplir conmigo, porque sí, a mí me hace falta. Pues es que él dijo eso, pero ya en buscarla es usted que tiene que hacerlo. Lo que pasa es que, y en aquel tiempo, caso había mujeres de sobra. Ah, pues no. No, si siga pensando así, se va a quedar así, mi amigo. Yo solo le soy sincero, y le digo las cosas tales y como son. O si usted no me... Entonces, imagine para qué quiso hablar conmigo si no hace caso a lo que uno le dice. No le venía de ser costumbre. Entonces vamos a seguir orando al pastor, Jesucristo, que él se encargue entonces de buscarme la mujer para mi vida. Ah, pues no. Entonces, ni modo. Bueno, yo voy a seguir con la actividad por allá, mi amigo. Dele, pues. Bueno, mi gente, vamos a continuar por acá. Y en estos momentos ya casi, creo yo que están las tortillas finalizadas, ya casi van. Sí. Ah, bueno. Pues, doña María va a soltar el gato. Hombre, arréglese. ¡Es pandilla! ¿Lo soltamos? No vaya a ser eso. ¿Y por qué? Si esa gata es pandilla, que me contó la señora que la vendió viejita, la va a tener un año amarrada, porque esa gata me ha comprometido aquí. A los dos días viene a la casa y es caserío, afuera el río, afuera ese río que pasan ustedes. Mire la sopa, ya casi está, mire la suya. De verdad, mire. ¿Qué pasó? Me dice ella que luego llegan a ponerle queja a la gata. Ajá. Sí, y por eso se la vende usted, me va a vender resabio. Bueno, si quiere. Mire, la tiene amarrada un año. Ahí haciéndola, mire. Ahí le pone un trocito grueso así, haciéndola. Sí, pero los gatos no hay que tenerlos amarrados. Si es que es bandida. No, viejo, no. Deje cosas. Ah, doña María, eso es lo que ella dice. Con razón, Sofonía es igual. Ah, pobrecito el hombre. Y si es que va a ratonir usted, viera ratones bandidos. Pues sí, ¿cómo lo va a agarrar si está amarrada? Apenas hace noche y vive. Sí. ¿Cómo lo va a agarrar? ¿Cómo lo va a agarrar si está amarrada? Don Ale, gracias, gato. Tenía una que es pintada así, ¿verdad? Ajá. Y la otra era así. La trae de un caserío allá que le dicen San Jerónimo. Ajá. Así me la regalaron. Sí. Y me dice el señor, así llévela. Sí. Y la una barcina que tenía, así llévela, me dijo. Las traje las dos. Mire, la clase de gatos es. Ajá. Y era aquella gata. Solo la tuve una semana amarrada. La barcina era pintada como esa. Sí. Mire, y la barcina la dejé así, haciendo la gatilla, mire. Así ve. ¿No viene la gatilla? ¿La barcina? Ah, ay, se corre un ratón y lo clavo la luna. Allí estaba la luz prendida. Sí. Se va a la gatilla y se casa, se trepa arriba. Lo casa, papi. La barcina. Ajá. El ratón. Y aquella, la gata la tenía amarrada. La que buena se conoce, mira cómo se jalaba. La otra. Sí. Y se lo llevó arrastrado la gata Barcín. Y dijeron comiéndolo todos juntos. Sí. Entonces, viene aquel varón. Digo, esa gata va a ser buena. La topa va a ser buena. Entonces, viene él y la soltó. Es que se conoce la clase gato. Viene aquella gatilla pintada. Pero está lista para comer sopa. A saber, yo creo que sí.
ah, joder, soy... viene, viene, mire, mire. Estaba algo sueño, las pláticas de Doña María. Viene, estaba yo sentada allí y estaba, ah, tejiendo un matate. Ajá. En el clavo de la luna. Sí. Cuando ella se viene, la soltó él, se viene, una gata y puso la otra gata así. Viene y todo está, oh, de puta, allí trepando en el palo. Bueno, estamos viendo allá que la ya nueve, la sopa está casi las lista. Las 9 de la noche eran. Ajá. Cuando los palos están trepándose los ratones, de puta, allí. Viene la dos gatas, se pone una allá, la otra entra al jardín. Ajá. Y se va. Se pasaron por el roble, ¿ves? Ese. Y se va. Bien. Mire, el que toda clase de gato hoy. No se dejaron ir los ratones. Sí. Doña María, quiero hacerle otra pregunta. ¿A usted le gustan las baleadas? A todo, es comida. Bueno, entonces, bueno. ¿Le gustaría que en una próxima ocasión, más adelante, viniéramos a hacer baleadas? Vaya, mi amor. Sí, todo, bueno. Ah, pues, escúchame. Escúchame, papá. Ah. Toda clase de gato hay. ¡Buenas! Ajá. Me duraron año y medio. Bueno, creo que ya casi estamos llegando a la parte final. Regreso con más.